Justamente queremos involucrar las universidades para estudiar el impacto ambiental, específicamente en este caso, bueno, en la FACAI, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, para que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad estudien el impacto ambiental que está produciendo una fábrica de asfalto o planta de asfalto, en este caso es Piedrafina. Y bueno, esto nace justamente a pedido de los vecinos. O sea, nosotros siempre que presentamos algo es porque viene un vecino, se queja o porque ve alguna anormalidad en el lugar. Y este justamente es el caso. Nosotros, en una visita que hicimos por la zona, vecinos nos plantean esta situación donde sienten mareo, como que cuesta respirar, náuseas, vómitos. Y puede ser. ¿En qué zona está ubicada Piedrafina? Alberdi al 5000. Es Alberdi llegando a los Dos Álamos. Y justamente también ahí cerca de los Dos Álamos está la planta cloacal. O sea que también es una zona bastante complicada. Por eso también sería bueno, más allá del estudio del impacto que puede producir esta planta, sino hacer un buen estudio sobre el impacto ambiental que hay en esa zona. Específicamente, bueno, hemos hecho hincapié en Piedrafina. ¿Existe alguna reglamentación con relación a este tipo de plantas y su relación con el entorno? Más o menos hicimos un análisis de todo lo que despide, de todo lo que despide hacia el ambiente. Hay dióxido de carbonos, óxido de nitrógeno, arsénicos, bencénicos, cadmio, o sea que es mucha la contaminación que produce una planta de asfalto, que despide hacia el aire. Así que hidrocarburos también, que son bastante contaminantes, y bueno, todas las enfermedades que pueden llegar a producir, desde cáncer, problemas respiratorios, es bastante amplio el efecto de que puede producir sobre la sociedad, sobre la población.